Un saludo a todos. Hoy os voy a explicar por qué ClickSense considero que es la mejor página y más segura para ganar dinero, tanto para los emprendedores principiantes que empiezan en internet y quieren buscar alguna forma de ganar dinero, como para otros otro tipo de usuarios más más avanzados, más adelantados que ya tienen sus listas de prospectos o tienen sus redes. Y que trabajan con redes, no lo que se puede llamar networkers, porque en la membresía premium hay un sistema de compensación de 8 de niveles, que es muy interesante para la gente que trabaja bien y, y crea buenas redes, porque además es la forma a la que mejor se gana y más rápido dinero. El verdadero secreto de, de crisis es el hacer red. Se puede ganar dinero con todo lo demás, pero si haces red y eres bueno haciendo redes, aquí tienes un lugar para ganar bastante dinerito. Y bueno, pues tengo aquí la página con los datos, porque a mí lo de los datos y las cifras de memoria se me da mal. Y también tengo una chuleta por aquí, que no la veis, que está en off, para no salirme mucho el tema, pero sí para decir todas las cosas o para explicar todo lo que quiero explicar en el vídeo. Pues bueno, para empezar voy a, empe eh, voy a contar cómo ha sido mi historia con ClickSense, porque ha sido una historia curiosa, ¿no? En principio, por otra página que se llamaba Genius, me registré en ClickSense. además tengo otras páginas que ahora, hoy en día, ya no estoy en ninguna de las otras, ni en Genius, ni en las otras páginas que me registré. Al final de todas me he quedado con, con ClickSense y estuve a punto de dejarlo porque resulta que al principio eh, me lo tomé como una simple PTC, eh, empecé como estándar, gratuito, y me dedicaba solo a hacer los pocos anuncios que había y que bueno, no es, no es que los paguen muy bien. Y entonces eh, pues empezamos a hacer anuncios, mi compañera y yo, ella se hizo mi, mi referida, y nos pasamos meses y meses viendo anuncios y aquello no avanzaba. Lo que pasó es que a base de hacer anuncios todos los días como hormiguitas, ya juntamos algo más de la mitad del cobro. No más de 4 dólares, que como estándar como cobras cada 8 dólares. No es lo mínimo que tienes para retirar. Entonces, eh, pues dijimos, pues ya que estamos a la mitad, pues vamos a seguir hasta el final. Y seguimos, y la que nos costó cobrarlos. Cuando los cobramos no lo creímos. Pero resulta que no nos digas por qué, eh, no, no dejamos la página. Algo, no sé, tuvimos ahí el pólpito este famoso y, y seguimos con la página. Y además, aún por encima, se nos dio por curiosidad por hacernos premium. Porque bueno, 17 dólares, tienes un año de premium, pues malo será. Es decir, que si ya vas pensando que no vas a ser ni capaz de generar 17 dólares, pues bueno, claro. Entonces mejor casi no haces nada y con la misma pues nos hicimos premium y no sé cómo casi sin querer pues eh, notamos ahí que la cosa mejoraba mucho ya otra que ya solo había que llegar a, a 6 dólares para cobrar y no y ya no nos costaba tanto ya en el mismo tiempo que cobramos la primera vez nos dio luego para cobrar varias veces pues bueno mi chica comenzó pues a hacer encuestas se le dieron bien las encuestas y al final, hoy en día, pues se saca un minisueldo, bueno, o, o un extra mensual que da para pagar algunas facturas, el internet y algunas cosas, solo con las encuestas que hacen ClickSense. Y porque no se preocupa más, está con sus encuestas y no se preocupa ni de hacer red ni. ni, <coughs> ni de otras cosas. Probó las. las tareas y. Y no le no le convencieron, no se le, no se le daban bien, pero. Pero bueno, es otro de los fuertes de la de la página. Yo por mi parte, pues vi el tema, claro, de, de los ocho niveles de referidos. Y me tiré a hacer red. Ahora mismo tengo 18 activos. Y bueno, pues me generan bastante, cobro cada poco tiempo. Ya no cobro ca cada seis ni cada ocho, Ahora cuando junto. 10, 12, 20 dólares según vea, pues voy cobrando porque una no tengo prisa y dos sé que me van a pagar. Llevo ya dos años que me han pagado ahora mismo. No lo, lo podría ver, pero no, no sé cuántas ni cuántas veces me han pagado. Ya, pe, ya he perdido hasta la cuenta. Y bueno, pues ahora que os he contado un poco la historia, nos vamos a ir a, un poco más a lo práctico. Pues bueno, vamos a continuar con mi página. De captura chuleta para ir viendo los, algunos datos de Sense interesantes. ¿no? Esta es una página conocida como PTC o Pago por clic. Bueno, más bien se podría decir que es una GPT, que es algo así como pago por hacer, más que pago por clic, porque no es solo pago por clic, puedes hacer varias cosas. Puedes, eh, puedes eh, ver anuncios, eh, puedes hacer clic grid, que también es hacer clic en anuncios puedes hacer encuestas y puedes hacer tareas y hay mil cosas por ver vídeos por escuchar la radio eh, eh, ofertas eh, muchas cosas que puedes ver yo es que no las conozco ni todas eh, conozco lo así lo más básico lo que hace todo el, lo que hace todo el mundo entonces no no se debería considerar una una PTC porque no es solo una PTC y se acaba y la cosa no y otra que además para mí, en cierto sentido, es un multinivel, porque es una página con varios niveles de referidos eh, y bastantes niveles de referidos. Entonces, en cierto sentido, para mí es mm, es una un MLM. Para mí es una mezcla entre PTC, encuestas y MLM. Pues bueno, desde su fundación en febrero de 2007 hasta el abril de 2014, que fue cuando hice esta página, que la tengo que actualizar un poco, ha pagado en tiempo y forma más de

Y no ha fallado nunca, ningún mes, ni atrasos, ni, ni andan con tonterías de que cierran los procesadores y que cambio de procesador y que si Paypal no sé qué, que por lo que veo estos no tienen problema en absoluto con Paypal, llevan toda la vida con él, pagan como está mandado, tardan poco en pagar y es una maravilla, así da gusto, así puedes promover la página con confianza, sabiendo que no vas a dejar a la gente de decepcionada. Y no vas a tener, ¿sabes? Bueno, problemas no, pero no gusta eh, decepcionar a la gente, ¿no? Animarla, invitarla a una página, a un sitio que sí, que ahí vas a ganar, que no sé qué. Y al final, pues que ni pagan y tienden a la gente mareada. Y la gente dice, pero bueno, qué, qué basura está a la que me has invitado. Creo que me entendéis. Bueno, aquí lo digo también. Una de las cosas más interesantes de esta PTC es que, como premium, dispones de hasta 8 niveles de referidos. Y ganas comisiones por casi todo lo que hagan. Visualizar anuncios, encuestas, tareas, mini jobs, por ascender a premium, etc. etc, Porque esa es otra. No solo ganas por los clics y por las encuestas y por las tareas de tus, de tus afiliados. Porque además eh, es una plataforma de publicidad. Y si, por ejemplo, alguno de tus afiliados eh, empieza a comprar anuncios y empieza a poner publicidad en, en la página, pues ganas comisiones por eso. Si tú... Si tu afiliado se hace premium, eh, también cobras una. Cobras una comisión. Y también cuando, cada vez que tus afiliados, o bueno, mejor dicho, referidos, eh, generan 10 dólares. Pero eso ya lo vemos más abajo. Y como premium, claro. Entonces empezamos para membresía estándar. Y bueno, poca cosa. Este tipo de membresía es la, la primera a la que accedes después de, de registrarte, ¿no? Y empiezas como estándar. Eh, niveles de referidos me parece si mal no recuerdo que tienes dos como estándar eh, tienes que juntar 8 dólares para poder retirar tu dinero tienes menos anuncios de menos valor y bueno y eso que y seis niveles de referidos menos pero bueno si eres gratuito quieres empezar a generar dinero mismo para pagarte luego la premium con tus que lo puedes hacer empezar a a ver anuncios y hacer referidos para pagarte la premium con tus propios ingresos por, por tus tareas en, en la página. Esa es otra posibilidad. Pero la, en realidad, si tienes los 17 dólares, te, te merece la pena comprarte la premium que es a, de la que vamos a hablar ahora. Pues empecemos con lo de la membresía premium. Pero eh, perdón. Para acceder a una membresía premium, el costo es de 17 dólares por año. Es decir, 17 dólares todo un año. Y es la opción recomendada para ganar dinero más rápido, ya que cuenta con muchos más beneficios. Sí, aumentan muchos tus... con el precio tan reducido que tiene, si consigues una buena red de referidos, tus ingresos se pueden disparar. Claro, es decir, aquí a lo que me refiero es que... Eh, al tener 8 niveles de referidos, eh, los los, eh, como comprenderás, los beneficios te pueden aumentar mucho. Es decir, eh, cada referido directo y 7 por debajo recibes, recibes comisión de ellos. Eh, residual, es, es muy potente el plan de compensación. Pero además eso, también tienes más anuncios y... Y son de más valor. A veces hay algunos de más tiempo que te dan. que te dan te pagan más centavos por anuncio. No, no te dan más, más, más encuestas, por ejemplo, por, por ser por ser premium, no, no tienes más encuestas. Porque eso depende de las empresas que, que tienen convenio con, con Clicksense. Las, las encuestas no son propias de Clicksense. Ellos tienen con, eh, convenios con, con empresas que son también las que pagan, que a veces pueden tardarte un tiempo en ingresar el, el dinero de alguna encuesta, pero es que es mientras no les paga a Clicence la, la empresa. Pero tranquilos, no hay problema. Clicence eh, es a prueba de bombas. Eh, vuelvo a, decir, a repetir que es muy recomendable para Networkers. Sí, porque si quieres una buena red, en una, con una cuenta premium, eh, te entra dinero constante, pero constante es decir es, es una pasada y vamos a ver entonces los beneficios o la diferencia que hay entre ser un estándar y ser un premium. Anuncios diarios garantizados uno que estos anuncios diarios se refieren a los a los anuncios estos son más gorditos no que, que que te pagan más no como premium tienes cuatro garantizados pero Tienes un máximo, que aquí no se ve, de hasta 8. Entre 4, 6, 5, 8. Hasta 8 anuncios de esos puedes tener. Tienes 30 intentos en el Clickgrid, -click como estándar. Como premium, 60. que Con 60 oportunidades, para que no te toque alguno, cuidado. Te tiene que acabar tocando. Aparte, normalmente toca. En el Clickgrid, -click, si estás ahí insistiendo, sean 10 centavos, sean medio dólar te, te, acaba, te acabas ganando. Solo es una cuestión de insistencia. El retiro mínimo como estándar, 8 dólares. Como premium, solo 6. El tiempo de espera en el ClickGrid eh, es de 10 segundos. no el, el contador mientras aparece el anuncio, claro, haces también menos anuncios, solo 30. Y en cambio en el ClickGrid, como premium, solo 5 segundos. Y claro, y también puedes ver 60 anuncios que los puedes hacer en el mismo tiempo que 30, como estándar, ahí está el detalle. Luego el pago por clic. De 0,001 a coma o a perdón a 0,02. Luego, en premium es del mismo 0,001. Bueno, es lo mismo. Varía lo mismo, solo que. Como premium hay más de 0,02 que como estándar. Bueno, como estándar es que de los de 002 directamente no los ves. Esto solo es para premium. Esto es de los que hablaba antes. Son unos anuncios de color rosa que, que el contador dura un minuto, me parece. Una cosa así que te eternizas. Luego tenemos el pago por clic de referidos. Y viene a ser de. 0,0001 a 0,002 y aquí cambia un poco en premium el mínimo también es los tres ceros con el 1 detrás y, y hasta 0, 0,004 que sería el doble las comisiones por registro Eso es lo que os decía antes, ¿no? Que ganas como estándar 0,50, es decir, medio dólar, cada vez que uno de tus de tus afiliados eh, gana 10 dólares. Y como premium te ganas un dólar ca cada vez que tu referido gana 5. Atención, 0,50 cada vez que gana 10 y un dólar cada vez que gana 5 Está muy bien, sí, eh, cuando de repente te llega ese dólar así por sorpresa, eh, es una maravilla. Bueno, ahora las comisiones por upgrade de referidos. Dos dólares eh, como estándar por cada directo actualizado. Y como premium eh, ganas también dos dólares más un dólar eh, por cada uno de los siete niveles. Es decir, que hasta 7 niveles, no, por pues el primero ganas 2 dólares y luego en el resto de los niveles, cada vez que uno se hace eh, premium, ganas un dólar. Ahí estamos. Pero de todas formas voy a dejar el, el enlace de la página con el vídeo. Y para que esto lo, lo veáis vosotros. Aparte el vídeo, este lo voy a acabar poniendo en la página. No hay problema, y lo, lo podréis ver con vuestros ojos, apuntarlo y memorizarlo mejor. Bueno, aquí tenemos: ¿Ves? Comisiones por ventas, créditos, anuncios, click etc. El 10% hasta un dólar por compra, limitado a 100 dólares por cada referido. En cambio, como premium, el 10% hasta 2 dólares de compra. Y, y limitado por cada referido, es decir, eh, como estándar, cuando cua, cua, cada vez que tu referido hace 100 dólares de compra ya no recibes más comisión, ahí llega el límite por referido. En cambio, como premium, no lo tienes. Como si tu, tu referido compra 5000 dólares en anuncios, eh, no hay límite. Luego están las comisiones por tareas. 5% de, por tarea, estándar, 10% de tarea, eh, por premium. Por ofertas, 5%, 10%. Eh, la lista de verificación diaria, que es eh, que tienes que hacer unas determinadas tareas, ver tantos anuncios, hacer tantos clics gris. Resolver dos encuestas. Y hacer una visita al foro, creo. Pues eso te da unos céntimos de bonificación. Por completar eso, ¿no? Lo que se llama la... La lista de verificación diaria, lo hay en muchas PTCs, eh, os debe sonar. Y muchas páginas de ganar dinero. Pues tienes como estándar el 5% de la lista de verificación diaria, de los céntimos que le paguen si la completan. Y eh, como premium tienes el 12%. Y aquí llegamos a costo de la membresía, claro, estándar gratis. Y la premium que ya lo sabemos, 17 por año. Y ahora vamos a llegar a una parte muy buena. ¿Cómo se cobra en ClickSense? Pues bueno, pues para solicitar un pago desde hacer clic en en Request Cashout. Es un enlace que está disponible en la página. Cuando llegas al mínimo, antes ese enlace no lo vas a encontrar. Está debajo, donde tienes tus aquí debajo, donde tienes tu balance. Que la tengo 0.89 porque acabo de cobrar hace nada. Pues aquí te aparece este enlace que dice: cuándo me van a ir a pagar, ¿no? Pues te van a pagar cuando alcances si, si eres estándar los 8 dólares o si eres premium los 6 dólares. Y entonces ahí te aparece el enlace de, de Cash Out. Otra que aquí no la he puesto es que. Una vez que llegas al mínimo, tardan unos, unos pocos días en pagarte. Eh, normalmente menos de una semana. Bueno, no creo recordar que nunca me hayan tardado ni siquiera una semana. Eh, normalmente en, entre dos y cuatro días ya, ya, te, ya te pagan por, por lo menos por Paypal, que es por donde cobro yo todas las veces. Pero mientras pasan esos días... Tú al saldo que tienes para cobrar, eh, si vas haciendo nuevo saldo, se lo puedes ir a, añade, añadiendo al saldo pendiente. Entonces, por ejemplo, ya has llegado a 8, y en esos 3 o 4 días, pues haces otros 2 dólares más, se lo añades al, al cobro pendiente, ¿no? Y, y entonces en vez de, de 8, pues retiras 10. Eh, cuando llegue el, mom el momento que hacen el cierre, pues lo, lo que tengas, ¿no? Si tienes 10, pues 10. Eh, los pagos se realizan lunes y viernes por la tarde, hora USA. Lo tengo que actualizar porque ahora ya no es los lunes y viernes, ahora solo es un día a la semana y el día es variable. Es al cabo de unos días de, de la petición. Dependiendo del día que lo pidas, no cobras un día a otro y si hay un fin de semana por el medio se te atrasa un poco más porque en fin de semana eso no funciona. Pero tranquilos, Clicense paga. Y va a seguir pagando, y por mucho tiempo, y viva Clicense forever and ever. Bueno, saldo mínimo ya lo hemos dicho, para retirar 6 los premium, o, o seis los, sí, sí, lo he dicho bien. 6 los premium y 8 los los estándar. puedes cobrar por Paypal o por Paytu Por pay no, ni lo conozco ni he cobrado, pero por Paypal va de maravilla y cobra sin problema ninguno. Y bueno, aquí ya llegamos a las formas de ganar dinero con ClickSense. Que esto para no estirarnos tanto, eh, creo que lo voy a dejar para, para otro día. Porque hay mucho que aprender sobre, sobre esta página porque y es importante, ¿no? Es bueno centrarse en ella y poner aquí carne en el asador, porque es una página que si la trabajas te da beneficios. Y es una página que si de verdad eh, te puede permitir eh, eh, ga ganar dinero en internet de verdad, sin miedo a a que no paguen, ni a ni a, ton ni a las tonterías y que nos tienen acostumbrados. Y te puedes conseguir hasta incluso un sueldo, ¿sabes? Puedes, puedes conseguir tu sueño de trabajar desde casa, de estar desde tu casa, con las encuestas, con las con los clics, con, con las tareas y con todo y con tus afiliados y, y estar ganando un sueldo ya no te voy a decir ni que te vas a hacer millonario ni que te vas a comprar el yate ni el ferrari ni todas esas chorradas que también ya me producen hasta alergia la, la típica imagen del, del triunfista este con el ferrari y con la eh, con la casa de parís hilton no pero te puedes ganar un sueldo bueno sabes o un sobresueldo o un extra pero si, pero garantizado si trabajas, claro, como siempre, es como todo, trabajando. Otra cosa buena, antes de que se me olvide, que quiero decir, es que en esta página, pues, ah, tienes la opción de pagarle la membresía premium a tus afiliados. Eso es algo buenísimo. Una, que ya te sale más barato, porque la membresía normal, si te la compras tú o se la compra el mismo, cuesta 17 dólares, ¿no? Y en cambio, si se la pagas tú, que hay un apartado en la página, para pagarle la membresía a tus afiliados, que la he de buscar y os la he de mostrar en otro vídeo. También hay un sistema de mensajes para trabajar en equipo y, y darles motivación y animarlos y hacer concursos con ellos o cualquier cosa que le quieras comunicar, ofrecerle a otros de negocios sin hacer spam, claro, siempre, si, nunca, nunca spam, por favor. Y bueno, que con eso vamos a ver puedes decir vamos, eh, yo vale le, le pago la membresía a eh, eh, premium a mi, a mi afiliado a mi referido vale y ya me ahorro dos dólares porque porque en vez de pagar 17 que es lo que costaría pago 15 pero ah, no me gano los dos dólares de comisión no porque no te pagan comisión cuando claro pues si no sería un cachondeo pero qué pasa es que esos justos dos dólares es lo que pagas de, es lo que pagas también de menos al final te quedas en lo mismo pero qué has ganado pues te has ganado que tienes ahí un afiliado fiel eh, durante todo un año trabajando porque yo qué sé no sé hay que ser muy tonto o muy flojo si te regalan una membresía premium en un sitio te la pagan con toda la buena intención y te motivan y, y te están ayudando que lo dejes a la mitad y aún sin que te motiven, eso yo que sé, a mí sería una motivación tremenda. Es decir, yo mi, mi sponsor a mí no me pago nada, ya, ya me hubiera gustado. Me la pago yo, que, que me cunde y me merece la pena, pero podía esperar por mi patrocinador. Entonces, claro, pues lo mejor es que les. Y mira, ha tenido suerte, eso es verdad, ha tenido suerte porque le he salido activo y hago aquí dos años pegándole y se ha ganado unas buenas comisiones conmigo y el, la cosa es que apenas ni ha hablado conmigo, solo me envió una vez un mensaje y era spam, pero bueno, vamos a dejar esto aparte que, que no viene a cuenta. El caso es que así es la cosa como funciona, la gente que gana mucho, mucho aquí y que tiene unas redes muy grandes de, de referidos recurre bastante a eso. Eh, le paga directamente, ofrece en su publicidad, ¿no? en sus páginas de captura, si te haces mi afiliado, te pago la premium o cosas por el estilo. ¿no? Y entonces es una buena forma de ir haciendo red y, y una red de gente que está todo el día todos los días trabajando y, produ y produciéndote ingresos residuales. Es decir, el que ya ha trabajado en, en temas de estos, de redes y tal, eh, sabe de lo, de lo que le estoy hablando. Se hace una, una pequeña idea. Pero bueno, que es algo muy bueno, es decir, eh, consigues afiliados un poco. ¿cómo se diría? ya se me volvió la palabra, sobornados, es decir, esto se le suele llamar eh, soborno ético, ¿no? Es decir, que de alguna forma eh, le pones el, el caramelo en la boca, ¿no? Eh, que no, bueno, que no es una forma mala y tú te estás... estás invirtiendo, ¿no? Eso es una forma de invertir en. En tu negocio es algo totalmente legal y aceptado en, en el marketing, ¿no? Lo que se llama eso, soborno eh, 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 ético. Eso, soborno ético. Quedaros con la palabra. Una cosa que puede no gustarle de la página a los peteceros de toda la vida es que, por ejemplo, aquí en esta página no puedes alquilar. Eh, referidos, no es como las PTCs que vas y alquilas a la 500 referidos hay que te den clics y, y venga a renovarlos y, y a bueno y a reciclarlos porque en la mayor parte de ellas es que son una son una porquería, son una, son una estafa, pierdes más de lo que ganas con ellos en, en muchísimas. Es un tema el de los alquilados que no me gusta, y aún por encima es que es la causa de la ruina de la mayor parte de las PTCs que fracasan. Es el, los sistemas de afiliados que ponen a veces excesivamente generosos de alquilados para que, para que la gente se ponga avariciosa y se ponga a comprar alquilados como locos. ¿no? Y luego resulta que no le salen las cuentas, ni a unos ni a otros. Aquí, para que sea la página sostenible, han decidido no tener alquilados. Es decir, si vas buscando una página donde alquilar referidos y tal, aquí no es. Eh, mejor busca otra, pero aquí cobras y la otra no te lo puedo asegurar. Y bueno, ya por este vídeo de hoy, ya tenía otras cosas por aquí apuntadas, pero que las voy a dejar, que creo que me dan material pa, para otro vídeo. Eh, deciros que también una forma muy buena de motivar a vuestros referidos o potenciales referidos es que es un sitio que lleva... Desde el 2000, 2000, que habíamos dicho, 2007, ¿no? Estamos a 2016, lleva nueve años pagando sin fallo, cristianamente, como está mandado, y piensa seguir. ¿eh? Esto vamos a llegar el 2030 y aún va a haber Clisense. Clisense es como, como Facebook. Nadie se plantea que Facebook vaya a cerrar, ¿no? Pues Clisense no va a cerrar tampoco es una es una empresa realmente fuerte y seria en la, en la que puedes confiar. Y hay una cosa, aunque el sistema se lo pueda ofrecer a gente interesada en el multinivel, vale, que esto no tiene tanta pompa como el multinivel, porque si clics, que si encuestas, parece claro, el tema PTC siempre parece así medio estafa, ¿no? Es suele suceder. Pero bueno, una por una parte es seria y por otra parte eh, no tiene el fallo que tiene otros multiniveles que los multiniveles muchas veces eh, te pasas tiempo y tiempo y tiempo creando una lista y no ves un centavo y no cobras por ningún lado ni ni para una bolsa de pipas en cambio con ClickSense estás seguro de que tus referidos solo con que trabajen el tema de los anuncios y las encuestas o lo que mejor se les dé pues con eso eh, se van a ganar dinero, van a cobrar eh, más tarde o más temprano, van a cobrar y no hay una cosa que, que motive más que ver el dinerito, que ver que te has pasado un tiempo trabajando y que eso se ha convertido en unos dólares en tu cuenta de PayPal y lo demás son bromas. No, pues con todo esto ya te puedes hacer una idea del, del potencial que tiene Clicense para ganar dinero. Ahora ya voy a dejar esto por el momento que el vídeo ya se me debe haber ido el tiempo muchísimo menos mal que tengo el canal de youtube verificado y puedo subirlos de largo que quiera pero, pero bueno ya casi me voy despidiendo de vosotros y otro día pues os voy a ir contando las cosas un poquito más paso por paso cada cosa en detalle los anuncios las encuestas las, las tareas y algunos tips y algunos trucos que podéis utilizar para en algunos casos o para generar más ingresos o hacer más referidos Espero que os haya gustado mucho, que me hagáis muchos comentarios, que me deis muchos likes y que compartáis mucho este vídeo por todo internet, por todas las redes sociales. Y por pedir que no quede. Y bueno, así con todo este cachondeo, me despido de vosotros. Hasta el próximo vídeo. Chao, colegas.